Minado impuesto verde pasó a la historia. La Asamblea Nacional se alineó al veto presidencial, con lo cual se ratificó la decisión inicial de eliminar este tributo. Con ello, el Servicio de Rentas Internas suspenderá de oficio los procesos de cobro, incluidos los de coactiva de los contribuyentes que estén inmersos en los procesos de remisión de intereses, multas y recargos por este impuesto. Con 85 votos a favor y 19 abstenciones, el Parlamento se allanó al veto presidencial y le dijo definitivamente adiós al impuesto a la contaminación ambiental vehicular, llamado Impuesto Verde, que entró en vigencia en el 2012. Que jamás debió haber existido. En la práctica, ¿cómo se aplica la derogatoria del impuesto en casos de la chatarrización, por ejemplo? Ya no será necesario cancelar ningún valor. Y es más, si completan el proceso de chatarrización de ese vehículo que sí contamina, quedan extinguidas las deudas que tenían. En los siguientes días, la aprobación de este proyecto de ley con las observaciones presidenciales será remitido al registro oficial para su publicación en el respectivo suplemento. Fueron observaciones de forma que no cambian el espíritu de la ley. De acuerdo al aprobado por la Asamblea, hasta el 27 de diciembre del presente año se podrá hacer el pago del 100% del saldo del capital adeudado o en 3 años si la deuda corresponde al plazo anterior. Además, los valores determinados o impagos de este tributo correspondientes al 2019 tendrán una rebaja del 50%. Esta es una ley que los ecuatorianos la están esperando demasiado tiempo. Una vez que entre en vigencia la eliminación del impuesto verde, el Servicio de Rentas Internas suspenderá de oficio los procesos de cobro, incluidos los de coactiva de los contribuyentes en mora. Javier Ceballos, Medios Públicos.